Piden reabrir el caso Neurona. Sí. Piden reabrir el caso Neurona tras destaparse el vínculo entre Sánchez y un perito judicial. Vox intenta evitar el cierre del caso Neurona, dice la formación de Santiago Abascal, ha pedido revocar el sobreseimiento de la causa por una supuesta falta de imparcialidad del perito que elaboró el informe en el que se basó el juez para acordar el cierre de la investigación la pasada semana y descartar la comisión de un delito electoral por parte de Podemos. En un escrito, Vox alude a la información revelada por The Objective en relación a Álex San Martín, autor del informe pericial y, atención, asesor principal del PSOE para la campaña electoral de Pedro Sánchez en los comicios del pasado 23 de julio. Señor don José Carlos, ¿cómo es posible que el perito que hace, digamos, la pericial del caso Neurona sea la mano derecha de Pedro Sánchez? Estas cosas son realmente inadmisibles en un Estado de Derecho. Es decir, no podemos permitirnos que alguien sea juez y parte. O sea, eso no cabe, o sea, no cabe en el sentido común. Yo creo que los peritos judiciales deben estar al margen de toda influencia y vinculación. Claro, pero ¿de quién depende la fiscalía? Claro. Pues depende, sí. toda la justicia quiere que dependa de él, ¿no? Pues ya está. Es que es así. Es muy triste. A ver, es muy triste y además que tengamos que reírnos de esto. Pero es que no tenemos mucho más recorrido.